Banda, el día de hoy vamos a hacer una locura de esas que nos gusta hacer en el canal. Y es que ahorita que quiero hacer una inversión, la neta creo que es un buen momento para hacerla. Y van a decir, ¿qué vas a comprar? Observen nada más, he estado buscando laptops gamers que satisfagan todo lo que yo hago, como edición de video, videojuegos, modelado 3D, un poquillo de todo, ¿no? Que soporte programas pesados en sí. Y asimismo, como un programa pesado de edición, puede estar jugando juegos pesados como el Cyberpunk a tope. Y por supuesto, de manera portátil, así que no quiero un PC. Quiero una laptop. Ah, mamoncita, mija. Y checando los precios del mercado, quiero que vean, los precios son exorbitantes y los requerimientos, las características, no llegan a lo que yo quiero. Por ejemplo, esta laptop gamer que tiene un Core i5 de 11ª generación y tiene 8 GB de RAM. Sí, quizás sí sea gamer, pero de hace como 10 años sin exagerar. Pero creo que para mis necesidades ocupo algo un poco más sofisticado, como esta Linkware que están viendo acá. Es una locura. Tiene un Intel de 12ª generación, un Core i7. Tiene aparte 32 de RAM, 1TB en SSD y una RTX 3060. Güey, esto es una locura. Pero así como está de perro, así está su precio: 70,000 pesos. Vaya. Todavía huele a pobreza. Así que para no gastar mucho dinero, decidí buscar una marca china con requerimientos semejantes o un poco mejores. ¿Y qué creen? Sí encontré algo. Encontré la Thunder Robot Zero. ¡Ay, cabrón! La cual tiene un i9 de 12ª generación. Es un i9, ya no es un Core i7. Tiene una RTX 3070 en DDR5. Y aparte, 32 GB de RAM. Güey, esto ya es una puta locura. Además de que tiene 1TB en SSD. Y su precio no es tan exagerado como el de la Alienware. Así que, ¿qué les parece si hacemos una locura en el canal? Vamos a comprarla. Si eres de los que no tiene dinero ni para invitar a su morrita a los tacos de la esquina, no te me agüites. Descárgate esta app en Binomo. Podremos hacer trading e invertir inteligentemente. En mi caso invertiré $50. Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, aquí está el resultado de mi inversión. Una completa locura. Y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio güey, no te preocupes. En la descripción te dejaré un link con $10,000 renovables. Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres más consejos para invertir, sigue a Binomo, que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Y después de un día, ya la tenemos aquí en nuestras manos. Hasta la caja se ve bien chingona. Es un día después porque la pedí por Mercado Libre. Y si vieron, decía que el envío tardaba un día. Así que ya la tenemos aquí en nuestras manos. El modelo exacto de esta laptop es la Thunder Robot Zero. Y podemos notar que sí es de última generación, ya que se lanzó este año 2022, exactamente en mayo. Ahí por ahí en mayito se anduvo lanzando esta laptop, así que pues es una laptop del año, ¿no? Así que vamos a abrirla. ¡Ah, chulada! Ahorita les voy a poner la cámara de arriba para que observen mejor. Y aquí la tenemos. Viene bien protegida, al parecer lo primerito que hay. ¡A la bestia! ¡No seas mamón! Lo primerito que hay es la laptop, güey. No sé cuánto pesa, pero ahorita yo creo que la voy a pesar. Esta madre pesa un chingo. Güey, tengo una laptop gamer y no pesa así. Pesa un putero, güey. No seas mamón. Les aseguro que pesa más que la Play 5. Eso sí. ¡Cielos, qué macizo! Oh, vean la caja interactiva. Cuando le hago así, abro la caja, sale este. ¡Qué chingón!
En cuanto adentro de la caja, podemos observar, ok, nos trae tornillos. Yo quiero pensar que son de reemplazo. Si en algún momento queremos expandirle el disco duro o algo así, aquí tenemos tornillitos. Tenemos el usuario, el manual que nunca vamos a utilizar, que por cierto viene en español. La razón por qué adquirí esto es que sí nos toman en cuenta en español y así. Tanto el teclado como el manual y la computadora pueden ser configuradas en español. ¡Muy bien, premio doble! ¡A la madre! Tenemos el cargador. El cargador yo creo que pesa lo que pesa mi laptop. Observen esta madre. Les puedo asegurar, yo creo que es el tamaño de un Switch Lite sin pedos. Básicamente podría ser una consola portátil sin problemas. No, ya llegó la Micha, esta que le llama la atención el cartón. No, Micha, ¿qué haces? Eso es un crimen. Miren, para la gente que no la ha visto a la gatita, ya creció un chingo, ¿no? ¿Cómo la ven de tamaño? En un mesecillo ya, miren ya cómo creció. Y ya está sanita, ya no está enferma. Y en la parte de acá tenemos cables de corriente. Ok, nos viene de varias regiones, que es la región de aquí, y creo que esta es europea o esta es china, no sé bien, pero esta es otra región y esta es la de acá. Este es el que ocupamos. Y listo, esto es todo el contenido de la caja. Así que ya tenemos aquí la laptop, nos viene con un cubrepolvo. Cuando la vayamos a transportar en una funda o en cualquier lugar, lo ideal sería meterla acá para que no se nos raye. Yo no la he visto en persona, no he visto cómo es. Así que vamos a ver las primeras impresiones. Ah, esta papa. Observen esta chulada. Qué buen diseño tiene, güey. No, güey. Esto es un terminado premium, ¿ven? Ah, chulada. Señor, qué suerte tienen algunos. Qué bien se ve. Miren qué detallazo tenemos aquí en el touchpad. Se ve chingón, personalizado con el diseño de la laptop. Y aquí tenemos el Thunder Robot, ¿no? Obviamente, el modelo. En cuanto al teclado, sí, tendremos el formato, el QWERTY, el famoso QWERTY, así que, pues sí, puede ser configurado al español. Y lo importante, lo que no tienen los gringos, la letra Ñ, papá. Por supuesto, tenía que estar. Muchas computadoras chinas y teclados no tienen la Ñ porque no toman en cuenta el español. Pero al parecer está así, así que eso está muy bueno. Micha, te voy a aplastar esta madre. Si te aplasta, te mueres. ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? A ver, presume, perro. Es penosa. Ahí está. Así que, ¿qué les parece si damos el primer encendido? Ojalá y traiga algo de carga. La acabo de encender y no prende. Y bueno, creo que desde ese viaje en China viene completamente muerta, así que vamos a tener que ponerla a cargar. Y ahorita les digo qué show. Ya la dejé cargar como unos 10-15 minutos, así que vamos a encenderla. Ahí está, papá. Ya prendió la T aquí. Ahora sí viene lo chido. Quiero que observen. Prende el teclado, banda, pero es que no alcanzan a ver. No, de ninguna manera se ve, pero todo el teclado está prendido. ¡Qué loco! Les voy a estar poniendo en pantalla unas tomas con mi iPhone de la manera que prenden todo el teclado, para que se den un taquito de ojo, ¿no? De cómo es que prende el teclado. La neta es que se ve chingoncísimo. Yo creo que igual ya ven un poco cómo es que encienden las teclas. El sistema operativo que tiene esta laptop es Windows 11. Entonces, vamos a configurarlo, vamos a proceder a hacer configuraciones de inicio, todo eso, Wi-Fi, configuraciones muy tediosas. Y también vamos a descargarle juegos, programas de edición, no sé, muchísimas cosas pesadas para testear verdaderamente cómo es que funciona y hacerle unas pruebas de rendimiento. Así que después de unas horas que hagamos esto, nos vemos. Mientras configuro el Windows, voy a contarles las poderosísimas características de esta laptop gamer, la Thunder Robot Zero. Y decir poderosísimas, la neta, créanme que es poco, ya que comenzamos
trabajamos fuerte con un procesador Core i9 de 12ª generación, capaz de trabajar a 14 núcleos y 20 hilos. En cuanto a su tarjeta gráfica, créanme que no se queda atrás, ya que contamos con una GeForce RTX 3070 de 8 GB. Verdaderamente es una completa locura. En cuanto a la memoria RAM, contamos con 32 GB en DDR5 y en almacenamiento contamos con 1 TB en SSD, o sea, en estado sólido, lo cual nos queda perfecto para almacenar nuestros juegos favoritos, aplicaciones, programas pesados y de todo un poco. Además de que tenemos la posibilidad de expandir el almacenamiento, ya que cuenta con 2 puertos M.2. Asimismo, contamos con el sistema operativo más actual, sí, el Windows 11, y nos ofrece todo esto con una pantalla IPS 2K a 165 Hz. Esto quiere decir que no le perderemos nada a un PC de escritorio, que eso es lo que nos suele desbalancear un poco, sí, el monitor. Esto la neta no lo van a notar en esta laptop. Y siendo realistas, el diseño gamer con su teclado RGB nos brinda una experiencia totalmente adecuada para unas buenas partidas con nuestros amigos, además de tener unos terminados completamente premium y bien pronunciados. Y siendo realistas, por su precio de $2,059, entra dentro del mercado competitivo y creo que es uno de los precios más jugosos del mercado. Y bueno, banda, acabo de conectar mi control de Xbox Series. Está conectado por USB porque casi no tiene batería, pero la laptop trae Bluetooth, así que lo podemos conectar inalámbricamente. En cuanto a las configuraciones, podemos observar todo en alto y tenemos 165 FPS porque la pantalla es de 165 Hz, así que sí nos lo tiene que aguantar. Es hora de probarlo en una partida a ver si estos 165 FPS son completamente estables. Podemos observar mientras cargue el juego que igual tiene sus 165 FPS y recuerden, todos los gráficos en altos, el juego a tope y no tenemos, miren, es la primera vez que tenemos un PC, algo así que tiene los FPS estables, ¿vean? 165 FPS estables, pero creo que era obvio, ¿no? Una 3070 y un Core i9, lo de menos era correr Fall Guys a tope sin ningún tirón. Y pues no, ni siquiera la hace tambalear. Yo creo que por eso estoy jugando hasta mejor, ¿eh? Ni me caigo de lo fluido que está el maldito juego. Pero bueno, vamos con algo un poco más pesado. Acabo de conectar el GTA V, como pueden observar, y lo puse en gráficos muy altos, güey. En gráficos muy altos, en los más perros que se pueden tener. Y bueno, es que es obvio. Tenemos una media de aproximadamente 80 FPS en muy alto, güey. O sea, lo más tope. Normalmente, cuando yo pruebo las otras consolas y eso, lo pongo quizás en altos y van dando las nalgas en 30 FPS. Pero esto, güey, supera los 80, o sea que puede ser jugable. Y si ya nos pusiéramos un poco más exigentes con los fotogramas, podríamos bajarlo a gráficos altos y subir los FPS, que es lo que vamos a hacer ahorita, y les voy a mostrar cuántos FPS me da. Estas son las configuraciones que yo tenía, vean, 165 Hz, y aquí tenía todo en absolutamente muy alto, incluso la población la tiene al máximo, así que vamos a cambiar todo a gráficos altos, así, altos, incluso yo creo que en normales estaría muy cerdo. Vamos a darle altos, 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 ok, y creo que ya podemos guardar todo. Así que vamos a probarlo. Y listo, estos son los FPS que da en gráficos altos. Se podría decir que tenemos una media como de 90 FPS aproximadamente. Miren, 100 FPS, o sea, podemos tener un rango muy diferente. Ya depende del bioma, del lugar en donde estemos. Pero en gráficos altos, los FPS son bestiales. 100 FPS en una laptop, güey, es una locura. Y bueno, banda, aquí tenemos el popular Fortnite y vean los FPS que tiene. Pensarán, a lo mejor el juego está en gráficos bajos, yo qué chingase, pero no.
tenemos el juego en gráficos épicos, tenemos absolutamente todo. Vamos a ver qué tal se comporta en las bajadas, porque es donde los juegos se entorpecen. Sí, muchos gráficos épicos y ahí, pero muchos no pasan la prueba de bajar. Y pero vean, esta madre está fluida, güey. Literal, lo estoy corriendo ahorita mejor de que lo corren la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Bueno, quizás no que la Series X a lo mejor, pero sí lo está corriendo bastante bien, ya que en cuanto a resolución, tenemos una resolución 2K, tenemos 160 FPS completamente estables y tenemos los gráficos máximos que alcanza el juego. Y vean, ni siquiera hace temblar a esta laptop, güey. Esto literal es el tope de gama. Nunca me imaginé que este resultado lo iba a terminar consiguiendo de una laptop no conocida en el mercado. Porque seamos sinceros, Alienware es una marca que ya está muy posicionada. Pero esta, la verdad, queda mucho de qué hablar. Es china, mucho más barata y sí, es más accesible. Así que, no sé, siento que está muy cabrón. Ahora vamos con un juego recientemente lanzado. Sí, el Stray para PC. Ya se la saben, es un juego de gatitos y está algo pesado, se podría decir. Más que nada por su mala optimización. Como saben, la vez pasada que lo calamos en la consola como la Yaneo, no lo corría porque estaba muy mal optimizado. Así que vamos a ver. Tenemos el juego configurado a su máximo de gráficos, literal a lo máximo de máximo, así que vamos a ver qué nos da. Ok, ya tenemos al gatito cargado y podemos observar, siento, bueno, está un poco inestable, se podría decir. Les digo que este es un juego muy mal optimizado, ya que las consolas como la Yaneo o la One X Player lo deberían de correr al puro pedo, pero bueno, creo que ya que calaron las transiciones, los videos, creo que ya está un poquillo más estable. Pero arriba de 120 FPS sí lo está. Así que creo que también es una barbaridad. El juego va a ser todavía mucho más disfrutable de lo que lo es. Y creo que ahí no ven ustedes, pero ahí están viendo mucho mejor. Me voy al lado iluminado. El juego verdaderamente me sorprende. Los gráficos creo que nunca los había visto así, ya que no lo había probado en una laptop tan bastarda o en un PC tan enfermo. Pero güey, con una 3070 creo que era obvio cómo iba a correr esta madre. Así que creo que vamos a tener que subir al último nivel. El Spider-Man para PlayStation 4. O se podría decir que para Play 5, porque es la remasterización. En cuanto a gráficos y configuraciones, vamos a ver cómo lo tengo. Bien, tengo todo en muy alto, aquí como lo pueden observar, y vamos a ver cuánto nos corre. Vean, estamos aquí en el mapa y se podría decir que está, miren, ahí vamos a ver la media. Una media aproximada de 90 FPS completamente estables, pero les estoy hablando de que estamos en gráficos altos, lo mejor de lo mejor. Quizás lo que se tiene con la experiencia de la PlayStation 5. Y recordemos que la PlayStation 5 nos da varias configuraciones, que es la configuración de más FPS, pero menos calidad, o más calidad y menos FPS, depende la que tú quieras abarcar. Sin embargo, aquí en PC se podría decir que tenemos las dos, porque estamos superando los 60 FPS que de por sí nos tiene acostumbrados la PlayStation 5, y aparte tenemos los gráficos a tope. Ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros bajáramos un poquillo los gráficos. Miren, los tenemos en muy alto, vamos a bajarlos a altos. Aquí los tenemos, si vean, se ve reflejado un poquillo en los FPS, vamos a ver un poco. Tenemos quizás 190, no cambia mucho entre muy alto y alto, pero algo sí se nota. Vean, por ejemplo, ahí solitos parados tenemos unos 140 FPS, pero en el otro teníamos apenas 90. No hay mucha diferencia en cuanto a FPS, así que yo recomendaría y estaría un poco más a favor de tenerlo siempre en gráficos muy altos. Y quizás limitarlo a 60 y sería una chulada de juego, porque al final las variaciones de los fotogramas pueden afectar un poquillo la experiencia, porque al fin y al cabo son bajones. Me dio curiosidad como ponerlo en muy bajo. Ahí como lo pueden ver, lo tenemos en bajísimo, todo bajo, y seguimos teniendo la misma experiencia. Ahí ya tenemos 130, se podría decir que estables, y parados a lo mejor, yo creo que parados sí damos los 165. Miren, ahí está, 165 en gráficos muy bajos, pero pues
¿Para qué queremos una computadora así si lo vamos a jugar en gráficos muy bajos? Siéndole sinceros, creo que es la laptop, la PC más OP que he tenido en mi maldita vida. Ahora vamos a ponernos un poco más formales. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos llegar a editar, programar o yo qué sé? Acabo de descargar mi programa preferido de edición, que es el Sony Vegas. Bueno, ya no es Sony, el Vegas Pro 18. Y descargué un proyecto porque, pues bueno, no quería descargar un video completo y ponerme a editar y eso. Así que descargué esto de un canal que se llama Kedrawn. Con él aprendí a editar muchas cosas. Así que pues si ves esto, pues ahí le mando un saludote, ¿no? La neta, chidos videos. Acabo de poner el proyecto en la mejor total. Quiero que observen la mejor total. Normalmente, la gente que sepa de este programa, reproducir esto en tiempo real es bastante pesado, ya que normalmente no se puede cargar tan rápido. Y quiero que vean, esto está en tiempo real. Todo lo está renderizando en tiempo real y güey, está cabrón. La neta, normalmente hay bajones, etc. Y no se ve como se debería de ver. Ahora vamos a ver en cuanto al renderizado. Aquí tenemos, vamos a renderizarlo así con una plantilla normal. Ni siquiera la vamos a optimizar ni nada. El video dura 12 segundos aproximadamente. Vamos a renderizar y vamos a ver cuánto tarda. Ya le di renderizar, ahí está. Ahí nos va a decir cuánto tiempo va a tardar en la renderización. Y sí, el video tarda, bueno, dura 12 segundos y la renderización tardó 10 segundos en la calidad más alta. Así que sí, pues está muy cabrón. Normalmente no suele tardar eso. Yo digo que está 10 de 10. Ahora vamos a hablar un poco de si verdaderamente vale la pena. Yo creo que ya con el simple hecho de ver los videos, la respuesta es más que evidente. Y yo la neta, miren, les voy a enseñar. Yo tengo esta laptop que es la laptop Omen 15, es de HP. Este laptop sí me costó como sus 30 mil pesos, 35 mil en su tiempo. Ya tengo 2 años con ella y la verdad no es ni siquiera la mitad de lo que es esta chulada. Y por el simple hecho de ser una laptop china, entre comillas, porque todo es chino, ¿no? Pero pues por ser una marca nueva y de China, pues ya se le quedó como lo chino. Esta laptop, por no ser tan conocida, tiene un precio súper accesible. Y los terminados, como se los mostré al principio, son terminados bastante premium. Incluso superan los de mi laptop. Siéndoles sincero y dándoles mi opinión, la neta, pues sí vale mucho más la pena comprar una laptop china que a lo mejor una Alienware. Que si tú te compraras una Alienware de estas características, te saldría aproximadamente 90 mil pesos. Y yo estuve checando que ahorita esta laptop ya bajó. Está como en 35 mil. Estamos hablando de menos de la mitad. El rico siempre humillando al pobre. Y por ser china, la neta es que no le pierde absolutamente nada. Tiene las mismas prestaciones, tiene RGB, los mismos componentes, procesadores más OP que incluso los que tienen esas laptops. Y además, el precio no te va a hacer sangrar como alguna otra laptop. Verdaderamente, yo siento que vale mucho la pena. Esta se podría decir que es la segunda laptop gamer que tengo. La neta, con la Omen sí sentí mucho más, que mi PC le daba mucho más, la de escritorio y todo eso. Pero esta laptop, si tú te pones a juntar los componentes como el Core i9 de 12ª generación, la RTX 3060, los dos módulos de RAM o 4 porque son 32 de RAM, y aparte los SSD, perdón, soy pendejo para hablar. Y mi hijo, te humillaste solito. Ya no te va a salir la cuenta y armarla como una PC de escritorio posiblemente se eleve igual un poco más del doble. Así que yo pienso, si tienes la posibilidad de comprar una laptop gamer, hay que optar por comprar este tipo de laptops porque las otras tampoco la calidad es muy alta y nos las venden a precios exorbitantes. Yo ahora que conocí esta nueva marca, la neta me quedé asombrado. Yo nunca imaginé ver el Spider-Man corriendo como en un Play 5 de manera portátil, güey. Créanme que nunca me lo imaginé, pero bueno, eso ya se los dejo a su criterio. ¿Creen ustedes que valga la pena comprar una laptop de estos precios? ¿Creen que verdaderamente valga la pena o no lo vale?
Quiero escucharlos aquí en los comentarios. Sin más dilación, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen, ser hipócritas. No lo creen así, humanos, el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en la suya. Si lo llenaron de clavos.